buenas noches a todos. Nos encontramos una vez más acá en Gritos de Ultratumba. Sí, señores, el canal que está dedicado al cine del terror, suspenso, el gore y todo lo que se puede llegar a imaginar, obviamente. Siempre vamos a estar hablando de todo tipo de películas, series, videojuegos, música, de todo, obviamente. Así que bueno, hoy les traigo un pequeño video, digamos cortito el video de hoy, porque lamentablemente no he tenido mucha información sobre esta película. Así que bueno, acá tengo mi wallpaper para arrancar lo que es la película. Se llama, tiene otros nombres, en realidad está traducido en italiano, obviamente, pero bueno, en realidad dice The Living Dead at the Manchester Morgue. Sí, señores, estamos hablando nada más ni nada menos que no profanar el sueño de los muertos. Acá tengo el póster, uno de los tantos pósteres, obviamente, para que puedan ver esta película. Sí, señores. Esta película es muy, entre todo, es bastante entretenida. Esas películas raras del setentosas, así hoy nos vamos al año 70, obviamente, setentosas, casi década del 80. Es una película bastante media rara, así que uno no tiene mucha información, pero por lo menos para entretenerse está bueno, sí. Así que bueno, antes vamos a comenzar con, digamos, los nombres obviamente de estos actores y las pequeñas datas, obviamente. Así que bueno, esta película fue lanzada nada más ni nada menos que el 30 de septiembre de 1974. Sí, señores, por el director, como lo pueden ver acá. Es nada más ni nada menos que Jorge Grau. Este es nuestro director de esta película. Y voy a nombrar obviamente tres personajes principales de lo que es la trama, digamos, la película. Uno es nada más ni nada menos que Ray Loverlock, como lo pueden ver, el actor principal obviamente de la película. También nuestra actriz principal, que es Cristina Galbó, como pueden ver. Y también tenemos nada más y nada menos que al inspector, obviamente, que está en el caso, ¿no?, de lo que está sucediendo, los acontecimientos, ¿no?, que van sucediendo en la película, que es nada más ni nada menos que Arthur Kennedy, como lo pueden ver acá, ¿no? Estos son los personajes principales de esta película, obviamente. Así que bueno, la trama se la hago un poquito más o menos simple, porque la verdad, sinceramente, ya les digo, no he tenido mucha información sobre esta película. La trama surge, obviamente, que, bueno, la protagonista tiene una, se la voy a contar, se la voy a spoilear, no a spoilear, pero más o menos para que tengan una idea. La protagonista, bueno, tiene que ir a ver a la hermana, que la hermana lamentablemente es una adicta. En el camino se cruza con el actor principal. Y bueno, ahí obviamente va la acompaña. Ahí surgen un montón de cosas. Sí, señores, los muertos están caminando. ¿Será por algo tóxico? ¿Será magia vudú? No se sabe la cuestión. Bah, sí, yo lo sé, pero no voy a andar a decir qué lo que, por qué. Pero los muertos caminan. Sí, señores. Está muy bien adaptada en síntesis, digamos, lo que es así lo tétrico, digamos, más que nada el suspenso, pero más que nada lo tétrico, ¿no?, el ambiente, cómo está filmado. A mí la verdad, sinceramente, me gustó. Así arranca la trama de la película y bueno, tiene un giro, un final bastante importante, ¿no?, obviamente. Así que bueno, no les cuento nada más, obviamente, porque la tienen que ver, obviamente les voy a dejar el link para que la puedan ver. Lo que sí, lamentablemente no he conseguido la tapa VHS original, así que les pongo esta, como pueden ver acá, es una de las tapas de DVD, ¿no? Esta es la que pude conseguir. No he conseguido otras tapas, digamos, bien. Sí, obviamente acá les voy a poner ya los pósters, digamos, las imágenes. Obviamente está traducida en otro idioma, obviamente. También había un, miren, este es el, por ejemplo, desde el, acá dice Circo del Horror, no sé por qué lo pusieron así, pero bueno, Circo del Horror. Arrancaron, no sé por qué lo pusieron ese nombre, pero bueno, la película está traducida, digamos, en italiano, obviamente, con, digamos, en ese idioma en realidad. Pero bueno, se llama así, no profanar el sueño de los muertos. Así que bueno, es una película, entre todo, bastante, como ya les digo, vuelvo a repetir, entretenida, para que la puedan ver. Y tiene un beso, el tema de ese suspenso setentoso, porque hay películas de 70 que están muy buenas y otras más o menos, pero esta zafa, sí, zafa. Así que no le dio ni mala ni buena, zafa, está para verla. Así que bueno, gente, el video de hoy es muy, pero muy cortito, lamentablemente, porque ya les digo, no tengo mucha información al respecto de los actores y de esta película en sí, en general, obviamente. Así que bueno, espero que les haya gustado el video de hoy y nos estamos viendo en más
de gritos de ultratumba con un montón de películas, obviamente estrenos de todo lo que se puede llegar a imaginar. Sigan al canal, suscríbanse, sigan al Facebook también, que es el mismo nombre, y acá abajo les dejo el link para que puedan disfrutar de la película sí o sí. Así que bueno, gente, nos estamos viendo en gritos de ultratumba. Muy, pero muy buenas noches. Y ojo con los muertos, ¿eh? No se manden cagadas, ¿eh? Porque se levantan y cagamos todo, ¿eh? Así que no hay que profanar, ¿eh? Pero bueno, nos vemos. We'll tear your soul apart. The preview you are about to watch is for a movie that is unlike any you have ever seen before. It is for a movie that goes beyond temporary fear to everlasting terror. It is a movie called Demons. Yes, the demons are coming, and they're coming for you. Warning. If you have the courage to see demons, sit near an exit. Otherwise, you might never get out. In your theater, who will survive the touch of the demons, and who will not? Demons. With music by Billy Idol, Motley Crue, The Adventures, Rick Springfield, and Saxon. This is no dream. This is happening right now. It could be happening to you. Demons. They will make cemeteries their cathedrals, and the cities will be your tombs. Will you survive it? Demons.